Les damos la bienvenida a esta nueva edición de La Ribera Televisión. Como cada semana, los invitamos a hacer un recorrido por la realidad institucional de la región, del interior de la provincia. Particularmente, en esta oportunidad nos vamos a detener en el ámbito de la Municipalidad de Río Cuarto, donde hubo elecciones, renovaron autoridades y, por supuesto, vamos a referenciando cuáles son los lineamientos de esta nueva gestión que se inicia. Auspicia en La Ribera Televisión, Gobierno de la Provincia de Córdoba, Córdoba entre todos. Municipalidad de Río Cuarto, estamos en marcha. Consejo Deliberante de Río Cuarto, donde estamos todos. Universidad Nacional de Río Cuarto, creer, crear, crecer. Municipalidad de San Basilio, seguimos apostando al crecimiento de nuestra localidad. Carlos Garro Travels, ¿estás pensando en viajar? Tu próximo destino es con nosotros. Marmocult Amoblamientos, nosotros lo diseñamos, usted lo disfruta. Con Guillermo de Rivas, el flamante intendente de la capital alterna de la provincia, estuvimos analizando cuáles van a ser los principales ejes de trabajo de esta nueva gestión, donde va a haber una nueva impronta y una continuidad con cambio en lo que tiene que ver con los destinos del Poder Ejecutivo Municipal, y por supuesto queremos interiorizarnos de cuáles van a ser esos y además, por supuesto, conocer detalles de cómo se han desarrollado las primeras semanas de esta tarea que encabeza precisamente el doctor Guillermo de Rivas. Llegamos hasta el despacho del flamante intendente de la capital alterna de la provincia. Estamos con Guillermo de Rivas. Te agradecemos el tiempo, Guille, la disposición para poder estar dialogando con nosotros. Una agenda intensísima estos días, de primeros días de gestión. Realmente te han demandado no solamente la organización de un esquema que va a ser el que te va a acompañar a lo largo del tiempo en el desarrollo de las distintas acciones, sino que además reuniones con intendentes, con instituciones y también en la capital provincial. Sí, la verdad que días intensos, propio de un cambio de gestión, que si bien gran parte del equipo que veníamos trabajando con Juan Manuel y principalmente con él, sigue siendo parte de nuestra estructura y nuestro grupo de trabajo, pero también se han incorporado distintos otros dirigentes, pero principalmente secretarios para darle distintos perfiles a cada una de las áreas de acuerdo a lo que han planteado, desde Tito Koch, Roberto Koch como secretario de gobierno con su impronta y el desafío que tenemos de trabajar fuertemente en lo que es la descentralización a través de los CGM, el vínculo con la vecinal, el vínculo con el consejo, en desarrollo económico con Esteban Carranza y Fede García, con esta impronta de potenciar nuestro sector comercial industrial, porque una orientación con las agrotecnologías y el sistema, todo lo que es la economía del conocimiento, todo un desafío en materia de desarrollo humano, integrando áreas, profundizar fuertemente lo que es la Secretaría de Prevención y Control, con un gran equipo en cabeza de Gastón Maldonado, por incorporación de Rafa Felipe en seguridad y el Tini Pringles en tránsito y transporte, con su gran experiencia, Araceli Isla con su perfil de desarrollar no solo del deporte, sino principalmente una visión de integrar toda nuestra actividad deportiva, culturales, económicas, con una visión turística de integración de Río Cuarto en toda la región. Con el desafío de integrar equipos, ¿no? Pero también con una visión regional y en la provincia, entendiendo que la importancia que tiene Río Cuarto, por eso la visita y la reunión con algunos intendentes de la región y también trabajar articulado con el gobierno de Córdoba, porque esto que decíamos, vamos a trabajar en equipo, bueno, en equipo con el gobierno de la provincia de Córdoba, en la reunión con Manuel Calvo, con Juan Pablo Quintero, nuestra prioridad de la seguridad, Laura Llure en todo lo social, pero también con Dani Passerini, el intendente de nuestra Córdoba capital. Cuando hablábamos y lo desarrollábamos y nosotros lo expusimos cada uno de sus ámbitos, esta idea de armonizar
una construcción de la política con una mirada amplia, pero además que permita este nivel de acciones, me parece que es lo que interpretó el riocuartense a la hora de decidir. Digo, darle una continuidad a una gestión que había sido exitosa, que seguramente había muchas cosas para corregir, pero además que había un tremendo equipo, un recambio generacional en la política, pero además ustedes con un largo recorrido de trabajo en armonía, en coincidencia, que no postergó Río Cuarto, sino por el contrario, le permitió un desarrollo importante. Y a partir de ahí, ¿qué hablaste con Yarlora? ¿Qué hablaste con el Dani Passerini? ¿Por dónde va esta mirada que están teniendo de ciudad? Porque además vos le ponés una cuestión muy personal, o sea, una impronta que tiene que ver con ese perfil de ciudad que le propusiste a los riocuartenses. Sí, en la articulación con Daniel Passerini como intendente de Córdoba Capital, creo que lo que planteamos ambos es hacer una articulación entre las dos capitales, la capital y la capital alterna de Río Cuarto, siendo las dos ciudades más importantes en cuanto a su población, con desafíos comunes en cuanto al desarrollo armónico de nuestra comunidad, la problemática de los servicios públicos por la escala que tenemos, entre otros el transporte, por eso sumarme yo al reclamo a Nación de la necesidad de la transferencia de aporte para poder sostener los sistemas de transporte, lo que son las experiencias comunes que tenemos ellos, el presupuesto participativo, otoño polifónico, que son experiencias que quieren replicar allá, nosotros lo que significa la descentralización operativa de la gestión de los servicios, todo aquello que tiene que ver también en Córdoba Capital con su experiencia en materia de transporte y la innovación dentro de la gestión, creo que son aspectos comunes que nos van a llevar a trabajar en conjunto fuertemente con Daniel, porque además es alguien que lo entiende muy parte del equipo. Y con el gobierno provincial, ni más ni menos es aquello que le dijimos a los riocuartenses al momento de elegir, que seguramente nos iban a ver trabajando en equipo con el gobierno de Córdoba, porque pensamos lo mismo, queremos lo mismo, y entonces eso plasmado en la visita con cada uno de los ministros, pero también articulando con mi equipo. Es decir, yo quiero que la vinculación directa de Martín Cantoro como secretario de Obras y Servicios Públicos en Córdoba Capital, como en el gobierno provincial, Tito Coche en su vinculación con lo que vamos a traer nosotros, los consejos barriales para el abordaje del territorio en forma conjunta, y esto lo acordamos con Pablo Casinerio, que esté también Gastón Maldonado y Rafa Filipa en vínculo directo con nuestro ministro Juan Pablo Quintero, sabiendo de la problemática que tenemos. Es plasmar lo que dijimos, lo que los riocuartenses eligieron, y creo que de esa manera vamos a ir en este tiempo tan complejo, con desafíos tan grandes como es abordar el tema del transporte, abordar el tema de la seguridad, abordar el tema de adicciones. Nos han encontrado y nos van a encontrar rápidamente trabajando en esto que fueron los principales ejes de nuestra propuesta y que la ciudad votó en cuanto a propuesta de campaña hacia futuro, por una continuidad de trabajo en equipo que seguramente municipalidad, con la función que cumple Juan Manuel en el cívico para con todo este desarrollo de trabajar en la región y por supuesto en el gobierno de Córdoba, creo que nos potencia y a mí me alienta fuertemente a abordar este desafío con una gran energía, porque a su vez tengo una gran responsabilidad que es cumplir con expectativas, sabiendo que son tiempos complejos, pero que siempre, como dije, nos van a encontrar trabajando y mucho. Guillermo, para contarle a la gente, quiere decir que el secretario de cada área de la Municipalidad de Río Cuarto va a estar directamente vinculado con el secretario o el ministro o en el ámbito de la Municipalidad de Córdoba o en el ámbito del gobierno de la provincia, saliéndote un poco vos del medio respecto de la idea y el concepto eso que se tiene, que va el intendente, hace la gestión, la comparte con los ministros y secretarios y después de ahí se armoniza. Prácticamente esto es directo, el vínculo y las decisiones que se tienen que tomar en cada área. Totalmente, yo creo que en esto hay que hacer mucho más directo, es mucho más sencillo. Lo político va por un lado, pero por otro lado la calidad y la eficiencia en la gestión de articular. Nosotros Córdoba Capital tiene insumo y tiene un nivel de avance en algunas cuestiones que nosotros nos podemos aprovechar. Creo que, como yo dije, vamos a armar un gran equipo. Yo voy a ser el capitán del equipo, pero cada uno de los jugadores tiene su rol. Bueno, esos jugadores tienen que dentro de la cancha jugar, avanzar, y todo lo que es la experiencia de transporte y el enorme trabajo que está haciendo Córdoba Capital, trabajarlo y hacerlo de manera conjunta, la descentralización operativa, la experiencia que realmente ellos están teniendo en materia de lo que es
innovación, el trabajo. Ellos están trabajando ya con los centros de rehabilitación de adicciones. Bueno, vamos a trabajar de forma conjunta y los equipos tienen que articular y tienen que vincularse, porque la gestión no puede esperar a que un intendente esté yo. Podré coordinar, podré conducir, pero confío plenamente en el equipo que ha armado para que avance. De hecho, Esteban Carranza ya estuvo con Pablo Diquiara. Nosotros vamos a abrir la semana que viene, voy a hacer otra agenda en Córdoba con otro ministro y con otros secretarios para que esta articulación, esta vinculación, haga mucho más directo y más ágil el vínculo y el llevar adelante las políticas que vamos con el gobierno provincial y con la Municipalidad de Córdoba. Vamos a tener un lazo muy, muy fuerte, porque realmente creo que es importante. Bueno, y en esa impronta de, creo que yo soy uno más, el de mayor responsabilidad, pero el equipo lo integramos todos. Presupuesto Participativo fue un proyecto que además nosotros vemos que está replicando en todo el territorio. Lo están tomando municipios de distintos lugares, se conectaron con vos, creo que de alguna manera hicieron intercambios. Fue una tremenda experiencia que realmente además facilitó y le dio la posibilidad a tantísimas instituciones, entidades, los propios vecinos, para que se realizaran sus proyectos. ¿Cómo imaginás ese proceso en tu gestión? Porque además fuiste la cara visible del proyecto. Mira, en esto una gran satisfacción, porque cuando empezamos allá en el 2016, que había que pensarlo, había que crearlo, había que implementarlo, y tenemos que generar algo que la gente confíe en un proceso y que iban a participar y que realmente van a ser incidentes. Y en ese equipo estaba con Karin Bogni, que siempre fue el pilar, María Raineri, una gestora y una parte de un equipo que después de 4 años y medio que trabajamos y que consolidamos Presupuesto Participativo, ella, bueno, continuó con unas actividades en la universidad. La verdad que logré convencerla de que se vuelva a sumar al equipo con el desafío de sostener el Presupuesto Participativo como una política, pero con la absoluta libertad de crear, de innovar, de cambiar. Si el Presupuesto Participativo se sostuvo, creo que fue por 2 cosas. Primero, porque tuvimos la capacidad de todos los años ir innovando, leyendo lo que la gente quería, incorporándole acciones, aprendiendo, escuchando al vecino. Bueno, hoy con esta mirada de María, que estuvo durante un tiempo afuera, creo que nos va a nutrir de una visión distinta y va a permitir ser mejor, cambiar, pero siempre apostando a que el vecino, en esta, la política de participación ciudadana, no solo se centra en el presupuesto participativo como la acción principal, sino tener una mirada integral de la participación ciudadana. Desde esa área, por ejemplo, estamos trabajando en algunas ideas innovadoras que te las adelanto, de que algunas políticas públicas que hagamos tengan la visión del vecino que elige, que opte, más allá del presupuesto participativo. Pero después la visión de la participación integral de la municipalidad, la participación en materia deportiva con los clubes, la participación fuerte en lo que es el desarrollo económico, en la articulación pública-privada para que juntos tomemos decisiones para que un río crezca, el Río Cuarto crezca. De hecho, ya lo estamos haciendo, la verdad que en eso Esteban Carranza, Fede García y algunos otros coordinadores que va a incorporar a su equipo, que creo que nos va a dar un plus de desarrollo, siempre tiene esta visión de la participación ciudadana, entendiendo que un Río Cuarto mejor no lo podemos hacer solo como gestión, sino articulamos fuertemente con cada uno de los distintos sectores que inciden y que sostienen cada una de las áreas de lo que la ciudad requiere de un municipio muy activo. Importante avance para la logística y el comercio exterior en Córdoba, el gobernador Martín Yayora firmó un convenio para la creación de un puerto seco. Este proyecto, desarrollado en conjunto con la Agencia Pro Córdoba y la Cámara de Comercio Exterior de Córdoba, busca optimizar las operaciones logísticas y reducir los costos para alrededor de 500 pequeñas y medianas empresas de la región. Gobierno de Córdoba. Con el esfuerzo de todos, seguimos haciendo. Gestión Martín Yayora. El primer destino para tu vehículo es nuestro local. Te esperamos en Monza y Espinela para que aproveches.
los mejores neumáticos Bridgestone y Firestone y los mejores repuestos de tren delantero Corben, junto a una amplia gama de servicios. Disfruta con seguridad y ahorrá. Te esperamos en Avenida Sabatini 2070, Monza y Espinela SRL. En Grupo Clínica Regional del Sud, pensamos en vos y en tu familia desde hace más de 80 años. Por eso, te ofrecemos nuestro servicio de control médico integral, con todos tus estudios y chequeos en una mañana. Además, disponemos de equipamiento de última generación, que permite realizar diagnósticos precisos y cirugías de avanzada. Pero también pensamos en tu empresa y te ofrecemos nuestro servicio de medicina del trabajo, con planes a tu medida. Ana Medina preside el Consejo Deliberante de Río Cuarto. Con ella estuvimos conociendo aspectos vinculados con esta nueva composición del Cuerpo Deliberativo de la Capital Alterna de la provincia, cuáles van a ser los ejes de funcionamiento, de qué manera se están acomodando las tareas en comisiones, la expectativa que tiene en esta nueva experiencia, en su vida política, en su recorrido de, como dirigente riocuartense, esta reconocida mujer que tiene mucho de representación con las nuevas generaciones que tienen que ver con la política en nuestra ciudad. Con La Ribera Televisión seguimos recorriendo las diferentes instituciones de la ciudad de Río Cuarto. Hoy nos encontramos en la presidencia del Consejo Deliberante. Ana Medina, bueno, muchas gracias por recibirnos. No, muchas gracias a vos y gracias por la visita. Bueno, es un placer como siempre entrevistarte en diferentes ámbitos. Hoy tenemos que compartir con toda la comunidad que nos está viendo que sos la flamante presidenta de este consejo. Bueno, en primera instancia, ¿cómo fueron estos primeros días? Bueno, primero para mí, sin lugar a dudas, es un orgullo presidir este Consejo Deliberante, siendo la primera mujer en el marco después del regreso de la democracia, tener esta participación y esta responsabilidad. Bueno, hemos tenido estos primeros 15 días después de asumir, menos de 15 días después de asumir, bueno, entendiendo un espacio de construcción, un espacio de diálogo, de consenso, el encuentro con el resto de los concejales, un consejo que lo integran diferentes personas de distintos espacios y entendiendo que la única finalidad y la principal es trabajar en conjunto y apostando para el bien común de la ciudad de Río Cuarto. Un hecho histórico, sin lugar a dudas, para todas las instituciones de la ciudad que como mujer estés presidiendo este cuerpo legislativo, ¿no? ¿Cómo lo vivís vos en lo personal? En lo personal ha sido muy movilizante, ha sido un reconocimiento que yo le agradezco la confianza que te ha tenido el intendente Guillermo de Rivas.
hacia mi persona, pero también entendiéndolo como un espacio que surge de la construcción, de, por lo cual durante mucho tiempo las mujeres venimos peleando por estos espacios de decisión en el marco de la política, espacios que nos han sido negados durante mucho tiempo, que hemos tenido que trabajar en pos, digo, de ordenanza, de legislaciones para ocupar espacios de decisión, y que todavía sigue siendo una deuda dentro de los espacios como los poderes ejecutivos y el poder judicial. Es a ir bregando desde este espacio para continuar trabajando por esto que es la verdadera equidad de género. Sabemos que estamos a destiempos, que venimos corriendo detrás de esta igualdad, pero que bueno, que nos invita, hoy tenemos una rectora mujer, digo, esos espacios que nos fueron negados durante mucho tiempo, ocuparlo también es un gran desafío y un gran reconocimiento. Espero que con el correr de los años esto sea natural y no tengamos que seguir reconociendo que estamos ocupando lugares que naturalmente nos correspondería. Hablaste recién de la palabra consenso. Es un consejo deliberante que se ha reestructurado tras 8 años de esta tarea que veníamos viendo. ¿Cómo fue el vínculo con los demás concejales en estos primeros días? Mira, por primera vez, también entendiendo el juego de la política y de lo que viene sucediendo en el marco de la democracia, estos distintos espacios políticos, alianzas electorales que participan de las contiendas, hace que hoy tengamos un consejo deliberante integrado por el oficialismo y 3 fuerzas opositoras. Tres fuerzas opositoras diversas, sí, pero que tanto el oficialismo, al cual pertenezco, como así las fuerzas opositoras, hemos coincidido en que tenemos que trabajar en pos de esto, de construir una sociedad justa, equitativa, y también entendiendo lo que el intendente electo ha manifestado en su discurso, en su primer discurso, de la necesidad de trabajar, de tomar también estas definiciones y estas propuestas que hicieron las alianzas políticas en el marco de la campaña, en pos de trabajar para la ciudad de Río Cuarto. Creo que tenemos ese gran desafío, respetando las disidencias, entendiendo la crítica como una crítica constructiva, pero bueno, es un consejo que inicia, un consejo distinto a lo que venía sucediendo desde el inicio de la democracia hasta ahora. Hemos ido cambiando esto del bipartidismo que se instaló durante un tiempo, y hoy hablamos de este multipartidismo porque tenemos distintas fuerzas políticas, pero bueno, también es otro desafío que nos invita a seguir potenciando y a seguir profundizando lo que tiene que ver con el diálogo y el consenso. En este sentido, Ana, también compartir con la comunidad que nos está viendo también en toda la región, tenés mucho trabajo en el territorio a lo largo de todos los años en que venís trabajando. ¿Cuáles son algunos de los ejes o objetivos que han trazado para el vínculo con las instituciones de la ciudad? Mira, primero tener en cuenta que hay un eje transversal que compartimos con el Poder Ejecutivo que tiene que ver con la participación ciudadana. En esto de trabajar con la comunidad, con las organizaciones y con las instituciones. Yo lo dije en el discurso de apertura, en mi caso como Presidenta del Consejo, que tenemos que volver a acercar la política a las instituciones y a la comunidad, entendiendo que la dirigencia política tiene que replantearse, porque bueno, también lo venimos tomando y lo hemos tomado en el marco de la campaña, pero lo venimos viviendo esta crisis que se viene dando de falta de credibilidad hacia la dirigencia política. Entonces creo en volver a apostar en la política como una herramienta de transformación de la comunidad, pero también entendiendo que la participación ciudadana hay que fomentarla, la gente tiene que saber qué hace cada uno de los poderes, en el caso del Consejo Deliberante, que se apropien de lo que hace el Consejo, que entiendan cuáles son los mecanismos, qué se discute y la importancia que tiene el Poder Legislativo, valorando nuevamente, a pesar de las crisis que vienen teniendo los poderes legislativos, la importancia que tiene este poder. Y en el caso de la impronta que le quiero dar es de una cercanía con la comunidad, con los vecinos y las vecinas de la ciudad, en trabajar esto de la participación ciudadana como un eje transversal a lo que hace, a los quehaceres del Consejo Deliberante, en el caso de la presidencia, ahí trabajando con las distintas instituciones y los grupos etarios para que participen de la vida democrática, entendiendo la democracia como el mejor régimen político para nuestra ciudad y para obviamente para el país.
hay diferentes instancias, ¿no?, de participación en el Consejo. Una de ellas es la banca del uh-huh. ciudadano, que muchas veces no pudo ser utilizada por alguno de los vecinos de Río Cuarto. ¿Cómo están pensando en llevar adelante esta propuesta? Es un espacio que hay que revalorizarlo, hay que ponerlo a disposición. Si bien está establecido por la Carta Orgánica Municipal, bueno, hay que ver y hay que también trabajar esto de la educación ciudadana, cuándo se puede utilizar, cuál es la finalidad de utilizar esa banca al ciudadano. Así que va a estar dentro de estas redefiniciones y rediscusiones de lo que tiene que ver la participación ciudadana como una instancia fundamental para el fortalecimiento de la democracia. Hablaste también de un concepto que es la transparencia, y también se vincula en cómo los vecinos pueden llegar al Consejo a través de diferentes medios, uh-huh. por ejemplo los medios digitales. ¿Qué están pensando desarrollar en este sentido? Bien, todo lo que tiene que ver, bueno, hoy estamos hablando de que la digitalización, el tema de la comunicación pasa por las redes sociales. Digo, hay que actualizar, hay que poner a disposición en estos medios que tienen que ver con las redes sociales de lo que hace el Consejo Deliberante, porque es una instancia también de promoción y de participación y de educación. Hoy toda la mayoría de las personas tiene un teléfono y tiene una red social. Entonces, también transparentar el quehacer del Consejo Deliberante en esas instancias. Y en esto de digitalizar, también entendiendo que el Poder Ejecutivo, durante estos últimos años, en la gestión de Juan Manuel Llamosa, viene favoreciendo a partir de la Agenda 2030 todo lo que tiene que ver con la digitalización, y eso hace también a la transparencia. Si bien ha empezado un proceso por parte del Poder Ejecutivo, la idea también es profundizarlo en el marco del Poder Legislativo. Bueno, y por último, ¿cuáles son las expectativas, no?, para lo que es este comienzo, para estos primeros meses? Ya pasó la primera sesión, bueno, para lo que va a ser el desarrollo de este proceso. Va a ser una instancia de construcción y también está siendo una instancia de aprendizaje. Creo que hay algo que en la reunión de labor, donde participan los distintos presidentes de bloque, nos invita a nosotros a utilizar la palabra, la escucha, como herramientas fundamentales. Y entender que nosotros somos representantes de la ciudad de Río Cuarto, de cada vecino y cada vecina, y que debemos trabajar en eso. Entendiendo las diferencias, pero sí apostando a ese trabajo en conjunto, en pos de lo que hoy nos está demandando la ciudad, ayornarnos para las nuevas demandas, trabajar al lado del vecino y sobre todo apostar a un consejo abierto, a seguir fortaleciendo estas herramientas que se venían trabajando desde el consejo anterior, pero fortaleciendo la institucionalidad del Consejo Deliberante como un espacio de discusión, como un espacio de encuentro también, un espacio del vecino y la vecina. Eso es fundamental, que conozcan qué hacemos. Y que entiendan que es fundamental por el funcionamiento de la democracia y de la cosa pública. Bueno, Ana, es importante esto, ¿no? El Consejo Deliberante es la caja de resonancia, uh-huh. o así debiera ser, ¿no?, de todas las problemáticas que atraviesan los vecinos. Y también este es un mensaje para compartir con la comunidad, que pueden apropiarse de esta institución. Es una institución fundamental que nos invita, que vamos a fortalecer desde esta presidencia lo que tiene que ver con la participación ciudadana, porque entendemos que es el espacio donde nosotros, los concejales y las concejales, debemos estar trabajando en pos de esto, de acercar el consejo a la gente, ¿sí?, a cada una de las personas que integran esta comunidad, entendiendo esto que decís vos, que es la caja de resonancia de todo lo que nos atraviesa como problemática. La cercanía también nos va a permitir a nosotros tener ordenanzas que se ayornen a las demandas que estamos teniendo en los contextos actuales. A tus aplicaciones para pedir comida, saber el estado del tiempo, conocer a alguien o ingresar a tu home banking, sumale una para estacionar de la forma más fácil en nuestra ciudad. Nueva app del sistema de estacionamiento medido. Búscala como SEM Río Cuarto en tu tienda Apple Store y Play Store. Búscala, descargala y usala. SEM Río Cuarto. Y atención, en tu primer carga superior a $1,000, obtené un 20% de saldo extra para utilizar en la app SEM. Estamos trabajando para reconstruir nuestra casa propia. Cada mejora es gracias al apoyo de los y las afiliadas,
quienes nos permiten seguir creciendo. Creemos que un sindicato abierto, libre y democrático se construye entre todos. Somos la fuerza real de trabajo del municipio, comprometidos en recuperar la dignidad de las y los trabajadores. En Río Cuarto, el gobernador Martín Yayora participó de la primera edición del Foro de Innovación Sostenible, organizado por la Agencia Córdoba Innovar y Emprender. Se desarrollaron debates sobre emprendimientos, tecnología y alto impacto en áreas vitales como el cambio climático, la biotecnología y la tecnología agroalimentaria. Estoy muy entusiasmado con ser un gobernador que pueda potenciar, ayudar, porque estoy convencido, totalmente convencido, que de las bases de las empresas tecnológicas va a ser el futuro y el crecimiento de los próximos tiempos en los países. Gobierno de Córdoba. Con el esfuerzo de todos, seguimos haciendo. Gestión Martín Yayora. Hola, ¿cómo estás? Sí, acá estoy. Soy yo, tu vecino, tu vecina. Soy Alcira Gijena. Alcira para vos que me conoces tanto. Aunque a veces no me ves en tu rutina. Acá estoy, sintiendo. Sintiendo cómo los jóvenes inician un cambio que es imparable. Sintiendo cómo seguimos creciendo con el trabajo de todas y todos. Sintiendo cómo los sueños empiezan a ser una realidad. Sintiendo que la experiencia nos está guiando. Sintiendo cómo la paciencia da frutos. Siento, sueño, vivo con ustedes. Como ustedes. 110 años. Esto recién comienza. Juntos vamos a lograrlo. Alcira Gijena, el gen de los sueños. El gobernador Martín Yayora anunció el lanzamiento del programa de fortalecimiento de cooperativas y mutuales que ofrece aportes no reembolsables para impulsar su sostenibilidad y crecimiento en toda la provincia. Las 5 líneas de financiación incluyen proyectos productivos y de equipamiento, mejoras de infraestructura, fomento a la promoción y capacitación. Yayora subrayó la importancia de trabajar juntos por el bienestar de la comunidad y destacó que el Estado, cooperativas y mutuales deben intervenir donde el mercado no llega. Gobierno de Córdoba. Con el esfuerzo de todos, seguimos haciendo. Gestión Martín Yayora. Antonella Nali integra al bloque legislativo Primero Río Cuarto, el bloque principal de la oposición, una joven riocuartense que tiene una vasta experiencia en tareas legislativas, pero que por primera vez ocupa un lugar de referencia y de representación poblacional. Sin lugar a dudas, una renovación de la política que hacía mucha falta en el escenario local, y vamos conociendo detalles de cómo asume esta nueva responsabilidad y con qué objetivos. Con la Rivera Televisión continuamos recorriendo las diferentes instituciones de la ciudad de Río Cuarto, y hoy visitamos aquí el Consejo Deliberante y nos recibe la concejala electa del partido Primero Río Cuarto, Antonella Nali. Gracias por este tiempo. Bueno, muchas gracias a ustedes por recibirme, por venir a verme, a charlar un rato. Bueno, como contaba, asumiste hace muy poco tiempo este nuevo rol, ¿no? Pero ya venís recorriendo hace muchos años este cuerpo legislativo. Bueno, ¿cómo te encuentras en este momento esta nueva etapa?
La verdad que con muchísimos desafíos. Yo pertenezco a esta casa, porque me gusta decirlo así, porque es como mi casa, hace muchos años, cumpliendo diferentes roles institucionales. Los últimos 4 años fui la prosecretaria de la presidencia del Consejo Deliberante. Y bueno, hoy como concejala electa, la verdad que con muchos desafíos, con muchas ganas de trabajar, que al fin uno tiene voz y puede estar en una banca, presentar proyectos, estar con la gente, hacer proyectos, las demandas de la gente, y la verdad que eso me tiene muy entusiasmada. Le contamos también a la audiencia que no solo has recorrido este lugar y has estado participando y demás, también tu militancia de hace muchísimos años, que comenzaste en la universidad, en el radicalismo, y ahora vas a traer esa voz y vas a poder presentar, como bien decías, estos proyectos. Sí, ¿no? A mí me gusta... Me gustaría decir que voy a representar la voz de todas las demandas que la sociedad plantee y que se puedan trabajar en el legislativo, en coordinación con el ejecutivo también. Pero la realidad es que yo a los 18 años empecé a militar en la Unión Cívica Radical y también en lo que es Franja Morada en lo universitario. Y he transcurrido también diferentes espacios dentro del radicalismo y me ha tocado ocupar lugares también de representación, sobre todo en la juventud radical. Y siempre la verdad que hemos estado a merced de lo que la sociedad fue planteando y de los problemas que se fueron marcando, ¿no?, a partir de diferentes luchas, de diferentes debates. Como partido siempre hemos estado presentes y bueno, y hoy también desde una banca que representa no solo el radicalismo, porque primero Río Cuarto fue un equipo que se conformó por muchas representaciones sociales, así que bueno, espero ser la voz de todos ellos y ellas. En esto está la juventud, ¿no? Y este consejo tiene una presencia importante también de las juventudes. Bueno, ¿cuáles crees que son algunas de estas, no sé si problemáticas, pero sí inquietudes que plantean los jóvenes y que es necesario llevar adelante? Es un consejo joven, la verdad que sí, coincido con eso. Hay mucha representación de jóvenes. Mira, a mí hay cuestiones que la verdad que me parecen muy importantes de abordar. El tema de las adicciones es fundamental, la salud mental que se ha incrementado mucho post pandemia también, son temas que nosotros tenemos que abordar y ser muy responsables en el tratamiento de esas temáticas. La noche joven también es toda una situación que me parece que Río Cuarto se debe a un debate. Tenemos que rever el Código de Espectáculos Públicos. Hoy muchos de nuestros jóvenes se van de la ciudad para encontrar la diversión en otras localidades y también corren muchos riesgos, ¿no? Y creo que nosotros necesitamos dar un debate y proponerle a esa juventud de la ciudad espacios seguros para que, bueno, puedan salir a disfrutar con sus amigos, a tener recreación. Pero en la ciudad. ¿Cómo esperas que sea en los debates o los consensos que puedan llegar a tener con los otros partidos que conforman aquí el consejo? La verdad que espero y deseo mucho que sea un consejo deliberante que debata, pero en pos de encontrar consensos y de construir alternativas para que todos los riocuartenses se sientan contenidos, y eso me parece que es darle responsabilidad a la discusión, pero estar a la altura de lo que la sociedad también espera hoy, de la clase política toda. Así que espero que los trabajos en comisión comiencen rápidamente, que empecemos a traer no solamente las propuestas que nosotros veníamos marcando en la campaña, sino también lo que el Estado municipal pretenda, porque eso también es muy importante, y nosotros estaremos para acompañar las cosas que consideremos importantes y relevantes para el cambio de la ciudad y también para poner nuestra voz y por ahí debatir lo que sea necesario en pos del bien.
Me parece también importante porque hablaste de consensos y fue bueno, ¿no?, el encuentro que tuvo Guillermo de Rivas con Gonzalo después de la elección, ¿no? Esto también habla de una apertura hacia el diálogo. Habla de una apertura hacia el diálogo, pero también habla de lo que hay que hacer. Nosotros fuimos a una elección, la democracia así lo marca y nosotros somos fieles defensores de la democracia. Nos tocó perder, pero también sabemos que tenemos que estar a disposición de la nueva gestión, porque te repito, nosotros buscamos siempre el bien para la sociedad y para la ciudad. Nosotros somos riocuartenses, yo nací, me crié, me eduqué en esta ciudad y pretendo que sea la mejor ciudad para todos los que vivimos acá. ¿Cómo fue también esta primera sesión que vivieron este jueves pasado? Una sesión un poco también polémica, ¿no? Con esta, los dichos sobre este concejal y demás, pero que bueno, creo que esa fue una de las primeras indicios de que acompañaron la moción presentada por Marilina Gappen y eso fue un buen mensaje para toda la comunidad, ¿no? La verdad que sí, porque también hay cuestiones que no se deben dejar pasar. En esta democracia que tanto nos ha costado, en conquistas que se han ganado. Entonces siento que la primera sesión tuvo ese sabor quizás un poco amargo del primer debate que se da, pero también de decir, era la primera pero acá hay un límite. Y la verdad que me parece que estuvimos a la altura de cómo debíamos actuar, de que el Consejo repudie los dichos de este concejal, porque hay de algunos lugares a donde no tenemos que dar un paso atrás. Al contrario, tenemos que seguir debatiendo y luchando por la igualdad de derechos, por la construcción de derechos, por espacios. Nosotros acá en el Consejo Deliberante, como institución, tenemos compañeras y compañeros de la comunidad LGBTQ+, y la verdad que tenemos que ser responsables y tenemos el deber de ser respetuosos también con nuestros pares y con toda la comunidad que entra a esta casa. Nosotros tenemos la obligación de que los jóvenes y las nuevas generaciones vuelvan a creer en la política, porque es la única herramienta de transformación social que existe. Y yo eso lo digo siempre. Yo elegí en su momento la Unión Cívica Radical, por una cuestión familiar, por la historia, porque es lo que me atrapó Alfonsín desde que lo leí, pero todos nos tenemos que comprometer. Hay muchas causas que hoy en día requieren aún de más lucha. Entonces, convoquémonos, involucrémonos, seamos parte.
Ignacio Viga es también un flamante concejal electo por Hacemos Unidos por Río Cuarto, el oficialismo, la mirada que tiene como dirigente joven que llega a tener espacios de representación en el ámbito parlamentario municipal y en este sentido, por supuesto, la expectativa con la que llega y además cómo se va a ir desarrollando esta mirada y esta impronta que le van a poner desde el Parlamento local a una gestión que tiene mucha expectativa y va a tener que analizar temas de preponderancia en los próximos meses. Continuamos recorriendo las diferentes instituciones de la ciudad de Río Cuarto. En esta oportunidad nos encontramos aquí en el Consejo Deliberante de la ciudad y nos recibe el concejal electo Ignacio Viga del partido Hacemos Unidos por Río Cuarto. Gracias por este tiempo. Gracias, Flor. ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Bueno, la oportunidad de que podamos compartirle a la audiencia, ¿no?, este nuevo rol que te toca aquí, adelante en la banca del partido, ocupando este espacio, ¿no? Bueno, ¿cómo ha sido estos primeros días? No, digamos, para mí es una novedad, por ahí venía desarrollando tareas en el Ejecutivo, digamos, el Legislativo tiene otra forma, otro modelo de trabajo y bueno, por ahí uno estaba acostumbrado a otra cosa, pero el desafío es hermoso, la verdad que representar a mi ciudad y digamos, y el partido, digamos, con mis 30 años recién cumplidos, para mí es un desafío y lo tomo como tal. Así que vamos a trabajar, me parece que está bueno el desafío que tenemos por delante, hay un consejo nuevo y eso trae buenas vibras para que podamos laburar conjuntamente, digamos, hay concejales jóvenes de la oposición, tenemos un consejo variado, digamos, varios bloques, así que se torna interesante. Bueno, esto es importante, ¿no? La variedad dentro de este recinto, la pluralidad de voces y también que estén presentes los jóvenes, ¿no? Vos también representando a esa franja etaria. Sí, sin duda, también está Augusto, está también el radicalismo, tiene una representante joven que es muy interesante, como Antonella, digamos. La verdad que es importante que los jóvenes estemos representados en este momento donde la política está siendo bastante bastardeada por diferentes fuerzas políticas y nosotros creemos que es sin duda la herramienta en la cual nos va a permitir a nosotros modificar la realidad de Río Cuarto y en ese sentido tenemos muchos temas que se va a ir debatiendo y la cuestión generacional ayuda mucho, acerca. Y creo que hay otra forma de hacer política y creo que lo estamos intentando traer acá. En esto del contacto que has tenido cuando has realizado, bueno, que tu militancia y demás, te han llegado inquietudes de los jóvenes y demás y que puedas traerlas acá. Bueno, ¿cuáles han sido algunas de ellas? Mirá, nosotros en el recorrido de la campaña y lo que venimos trabajando, encontramos problemas en donde el municipio tiene que empezar a abordar algunas temáticas que en el ideal, digamos, del municipio no lo tenía que hacer. Tenemos que hacer un trabajo fuerte en lo que tiene que ver con las adicciones. Nos parece fundamental y nos está atravesando no solamente con el consumo problemático, sino también abordar el problema que hoy tenemos que va muy ligado también a la crisis económica, que es las apuestas deportivas, por ejemplo. Fuertemente abordar la cuestión del trabajo, me parece que los jóvenes están intentando decirnos de alguna manera que la economía no funciona y que necesitamos apostar fuerte a la capacitación. Creo que hay un montón de instituciones que hacemos el trabajo en la ciudad de poder aportar en la materia de la capacitación y la profesionalización de nuestros jóvenes, pero que tenemos que trabajar conjuntamente y creo que el Consejo Deliberante tiene mucho para aportar ahí. Tenemos recursos distribuidos en la ciudad que quizás haya que hacerlo de manera más eficiente. Creo que el trabajo y la cuestión de las adicciones es lo que más me llama la atención, que tenemos que darle una vuelta de tuerca porque realmente la gente, las familias están afectadas. Y la cuestión laboral, sin duda, los jóvenes hace 10 años que nosotros no estamos encontrando el rumbo y bueno, también se ve reflejado en el mercado laboral. Sí, además en una ciudad que tiene mucho potencial para darle, ¿no?, a los jóvenes y demás, traer esa problemática aquí al recinto es importante. Sí, nosotros estamos enclavados en la pampa húmeda, nuestra economía está muy ligada al agro, creo que ahí en ese espacio la tecnología nos va a dar la posibilidad de que nuestros jóvenes se preparen para ese desarrollo. Quizás hoy
la cuestión agrícola no genera los puestos de trabajo que sí va a generar la tecnología. Tenemos una ciudad que tiene universidades públicas y privadas de calidad. Creo que ahí hay que trabajar fuertemente en la presencia de incentivar esas carreras. Me parece que tenemos dos, digamos, con la cuestión agrícola, la cuestión de la tecnología y la cuestión de la ciencia, ahí está el camino del ascenso social que nosotros tenemos que marcar, y creo que Río Cuarto tiene las condiciones. Me parece que hay que ponerlo en agenda, hay que abrirle los ojos a nuestros jóvenes de que el mundo está cambiando, que se preparen para ese mundo, y creo que sin duda el municipio hoy tiene que promover principalmente el acceso. Se nos va a complicar porque muchos de los jóvenes hoy no, por ahí no tienen un acceso a poder hacer carreras muy largas, entonces nosotros vamos a tener que poner en debate con la universidad carreras más cortas, carreras que sean más rápidas, con más rápida salida laboral, ya sea o en oficios o ya sea en los nuevos oficios del futuro, que creo que ahí el municipio puede aportar. Tenemos gente en el mismo Consejo Deliberante que viene de los sectores productivos como Gustavo, y también la incorporación de Esteban a nosotros nos alienta a decir, bueno, che, hemos traído a la ciudad visiones distintas. Entonces, la tecnología tiene que ver, está reflejada en nuestro gabinete, lo tenemos a Esteban, digamos, empresario, una empresa de punta que exporta y que está en Río Cuarto, y que por ahí nuestros jóvenes hoy, por ahí estamos formateados en el mundo del siglo XX, las carreras, vemos en la universidad que siguen siendo las mismas a las cuales los jóvenes se anotan. Quizás necesitamos promover para que, bueno, la demanda se vaya a los sectores que son más dinámicos para la economía. También me gustaría consultarte cuál es tu mirada con respecto a la política y los jóvenes, ¿no? ¿Cómo lo ves hoy, teniendo en cuenta que hay una crisis en el cuerpo político de la ciudad, de la provincia y a nivel país también, y en esto ocupan un rol fundamental las juventudes? Sí, yo creo que en este último tiempo, digamos, han sido interpelados muchos sobre los discursos en donde por ahí el Estado se lo muestra como el enemigo. Es decir, una franja de la juventud que está pensando en eso. Yo no sé si pensar que tiene que ver con una afinidad hacia un partido político. Creo que la propia crisis económica que hace 10 años vamos atravesando encuentra que los jóvenes no ven que el Estado está dando la respuesta que esperan. Entonces, es lo lógico que se asienten en posiciones que vienen a enfrentar a eso. Creo que el desafío de la política es hacer entender, bueno, cuál es el verdadero rol que necesita el Estado. Y así como veo, digamos, que hay una postura de jóvenes que se acercan a las posturas que puede ir reflejando el gobierno nacional, hay, por contraposición, se va a ir dando el crecimiento de un montón de gente que va a pensar que ese modelo no es el que realmente necesita la Argentina, Río Cuarto, Córdoba, y tenemos que estar preparados para seguir interpelándolo. Y eso lo vamos a hacer desde el ejemplo, desde trabajar para que la gente vea otra política, y el Consejo Deliberante no nos va a quedar opción que plantearnos como un desafío. Bueno, interpelar eso, che, ¿por qué la política hoy le dicen lo que dicen? Bueno, nosotros tenemos que demostrar con nuestra acción que eso no es así y acercarlos a los jóvenes. Es un consejo deliberante variado en cuanto a partidos y voces. Bueno, ¿cómo esperás que sean esos diálogos y esos consensos a los que puedan llegar? Yo creo que si nosotros tenemos que poner en discusión temas que sean importantes para la ciudad, si nosotros vemos la historia de esta ciudad, vemos que muchas de las ideas que fueron ejecutadas por uno o ambos partidos han tenido algunas continuidades que son ricas y que son importantes de tomar el ejemplo como políticas de Estado. Me parece que las políticas de niñez o algunas políticas sociales que fue desarrollando el gobierno del radicalismo que nosotros hemos profundizado, el sistema de salud primario, creo que en la ciudad de Río Cuarto tiene también un trasfondo de una política de Estado. Entonces, me parece que nosotros tenemos que tomar los buenos ejemplos para pensar el Río Cuarto que necesitamos en los próximos 10 años, que tienen desafíos distintos, pero no nos quedarnos en la polemización de la política, en el vuelo corto, porque ahí, si bien vamos a ganar
digamos, papel, digamos, en los medios de comunicación, a la gente no le va a servir, y eso nos lo vamos a ver reflejado, digamos, en los niveles de participación, en las discusiones del Consejo, que van a ser poco ricas. Entonces me parece que el desafío de la fuerza política es decir, bueno, tenemos temas que nos preocupan, el transporte es uno, la cuestión de la salud y las adicciones es otro. Entonces me parece que tenemos que mostrar la madurez para poder volver a encantar a la gente y que sientan que el Estado Municipal da solución. Hasta aquí en esta edición de La Ribera Televisión. Como siempre, les agradecemos que nos estén acompañando, que nos hagan llegar sugerencias, que nos hagan saber cuáles son los ejes sobre los que tienen interés que desarrollemos nuestra labor periodística. Además, por supuesto, que nos acompañen en este crecimiento que tenemos como medio alternativo, integrando nuestra comunidad y a partir de ahí hacer una gran familia de este multimedio. Como siempre, los invitamos a que se suscriban a nuestro canal de YouTube, La Ribera Televisión, que a través de nuestra plataforma madre cada día puedan tener acceso a todos los contenidos periodísticos que desarrollamos con este equipo de profesionales, y les agradecemos, los invitamos hasta cada momento.